Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada. Estaba conversando con Inés en la pausa y estábamos hablando de las pequeñas carreras que yo he corrido. Por supuesto que no se comparan en nada con lo de con las maratones. Y yo he corrido carreras de 10 kilómetros. Y me decías que mis tiempos no estaban mal. No, porque tienes 50 minutos, que son 5 minutos por kilómetro. Ajá. Ya es un tiempo bastante aceptable. Ahora, yo corro y utilizo música. Me gusta correr escuchando música porque, bueno, para mí es una distracción. ¿Tú también escuchas música cuando entrenas? Y bueno, en las mañanas no, porque las mañanas son ritmos bastante rápidos Ajá. y siempre tenemos que llegar a concentrarnos bien para trabajar a un 100%. Ajá. Pero en las tardes que son para mantener o para poder recuperar, no sé. ¿Y con qué música te gusta correr? A mí me gusta de todo, pero más escucho baladas. Baladas, escuchas para correr, con unas baladas lentas. Sí. Ah, qué curioso, yo pensaría que uno escucha para correr, digamos, cuando se trata de competición, música como más enérgica, más fuerte. No, no es tu No, caso. no, yo con baladas me relajo mejor. Ah, claro, te relajas a la hora que corres. Y es importante el entrenador, has mencionado a Pedro Kim, ¿no? ¿Cómo es tu relación con tu entrenador? Como para mí, yo lo considero como como mi segundo padre, porque me ha apoyado bastante en tomar decisiones, ha sido uno de los que ha influido bastante también. Y en todos los entrenamientos y competencias siempre he estado a mi lado, me ha ayudado psicológicamente, emocionalmente. Ahora, correr parece una cosa muy sencilla. Simplemente sales a la calle con un par de zapatillas y te pones a correr. Pero no es así, ¿verdad? Hay que corregir muchos detalles a la hora que corres. Sí, y yo creo que la técnica al momento de correr es importante. No tengo una excelente técnica, siempre he fallado en el braceo y es el entrenador quien me corrige en los pasos, que la rodilla hay que levantar más, el brazo para adelante, que te está haciendo para atrás, te está haciendo demasiado atrás para adelante. Sí, es una corrección y más que nada eso lo hacen cuando corremos en la pista. Ajá, Por cuando te ve, digamos, más de sí, cerca. por ejemplo en los Juegos Odesur o en nacionales que tenemos en la Videna. Siempre tiene que corregirte porque es la única manera de poder Ajá. corregirnos O sea, también como el entrenador deportista. tiene que tener un gran ojo para ver incluso los detalles que pueden pasar desapercibidos a cualquiera. Tú misma no te das cuenta cuando corres que cometes esos errores. No, como deportista, no, porque estás concentrada en correr, pero sí el entrenador se da cuenta y él es el que te pasa la voz, los brazos. Ajá. Y como deportista siempre, bueno, yo escucho lo que él me dice, estás pasando tanto la vuelta, más rápido, Ya. o ahí nomás, o Ajá. remata, faltando 600 y aumenta. O sea, te da las indicaciones. Para ser un atleta profesional, entonces, hay que aprender a correr. Sí, no es correr por correr. No es correr por correr. Sí. Dicen, por ejemplo, que Usain Bolt, a quien tú admiras, has confesado que admiras en esta entrevista, es el hombre más rápido de la historia, pero que su técnica no es perfecta también. Sí, yo creo que si él corregiría un poco más, podría mejorar la marca que tiene, porque muchas veces la técnica te ayuda a mejorar Ajá. las marcas No hay que correr personales. parado, Sí, ¿verdad? porque esto no te deja avanzar. En cambio, si tú corres para adelante, más rápido Ajá. avanzas y es ¿Y el más braceo fácil. cómo tiene que ser? El braceo tiene que ser para adelante y atrás. Ajá. Normalmente yo braceo para los costados. Ya. Entonces, ese es otro error también. Porque se pierde Igual, energía. Cuando vas hacia sí. los costados, tu cuerpo Y oscila, ¿no es no te cierto? Entonces ayuda pierde, a claro. alzar el pie correctamente. El pie también hay que alzarlo para que puedas tener los pasos o trancos más grandes. Hacia atrás tienes que alzarlo o No, para levantar adelante. La la rodilla rodilla. levantamos. Ajá, qué increíble todos estos detalles que estamos descubriendo como digamos ignorantes que somos, por lo menos en mi caso, que yo sí me pongo a correr nada más y lo hago mal seguramente. Además de Usain Bolt, ¿tú admiras otros atletas? ¿Admiras atletas que hacen fondo como tú? Bueno, sí, en sí, yo creo que todas las keniatas, las etiopianas, se merecen una admiración por el biotipo y por el nivel de competencia que tienen Ajá. actualmente. ¿Tú conociste a Gebrselassie? Sí, con él hemos estado en mundiales, en el mundial de Que es el récord mundial de 2009 maratón, de ¿verdad? maratón, actualmente lo tiene. Ajá. Él también corría pruebas cortas y posteriormente ha incursionado en la maratón y le ha ido bastante bien. Él corría mal, ¿no? Él corría con un brazo encogido, ¿verdad? Sí. Dicen que corría con un brazo encogido porque aprendió a correr cuando iba a la universidad, perdón, al Al colegio, de colegio. niño. Y entonces el brazo lo tiene encogido Sí, porque corría con libros. siempre te queda esa manía, o sea, nunca tienes, casi nunca, muchos de los deportistas tienen una técnica perfecta, Ajá. pero sí, después de que le ayudan a trabajar correctamente, se llega a corregir la técnica. ¿Tienes ya la marca para Río?
No, el río solo hace faltando un año. El Faltando un próximo año. año debemos estar haciendo ya la marca. ¿En dónde tendrías que hacerla? Estamos viendo, este año yo voy a competir en Berlín Ajá. para poder ser la marca clasificatoria para los Juegos Panamericanos. El próximo año estaría corriendo en marzo en Corea para hacer ya la marca clasificatoria para Río. ¿Ya has mejorado tus tiempos? No, porque oficialmente no he vuelto a correr ninguna maratón. La de Adidas no la corriste completa. No, yo corrí 10 kilómetros. 10 kilómetros. Sí, La ganaste. sí. Entonces, una maratón, estamos buscando maratones rápidas, ¿Ya? de que es posible Ah, eso mejorar es la otra cosa marca. bien interesante, ¿no? Porque las maratones dependen de la ciudad. Hay maratones más rápidas que otras, dependiendo de si la ciudad tiene muchos montículos o es más plana, ¿no? Sí, tienes que buscar maratones y dependiendo del clima y el tiempo donde que esté También. en el país. Si es más amable el clima, puedes correr mejor. Sí, por ejemplo, el de Berlín lo llaman la maratón más rápida porque es llano, no Ajá. tiene pendientes y cuando hay bastante pendientes es bastante complicado bajar la marca o hacer una buena marca. ¿Te has salvado durante tu carrera de las lesiones? ¿Has tenido suerte? No, sí, he tenido dos lesiones. El 2009 sufrí un desgarro muscular y el 2012 la molestia de la rodilla. Y actualmente vengo arrastrando todavía la molestia. No puedo recuperarme a un 100% por las actividades continuas que realizo. Claro, tendrías que parar. Un Sí, mes para que eso se recuperara yo creo completamente. que más de un mes Un poco porque en más. diciembre hemos parado. ¿Operarte? No, yo creo que solo con terapias, Ya. terapias físicas, que también correr la maratón a mí me lastima bastante la columna. Ya. Entonces la complicación viene de la columna y ya posteriormente para la rodilla. ¿Y cómo es diciembre? ¿Cómo son tus vacaciones? ¿Puedes comer pavo? ¿Puedes comer arroz? ¿Puedes hacer lo que te plazca, lo que te da la gana? ¿O tienes que también estar controlada? No, en diciembre sí, nosotros hacemos, no sé, nos vamos de tour, comemos lo que queremos. Claro que en esas fechas subimos 2, 3 kilos y en enero tenemos un mes nuevamente para poder recuperar o bajar los kilos de más. El mundo del atletismo, el mundo de las carreras de fondo, el entorno de las carreras de fondo es muy difícil. ¿Hay muchas envidias? Sí, yo creo que es cuestión de sobrellevar nada más, que es lo más ideal. Y tirar para adelante Sí. hasta llegar al kilómetro 43. Tus tiempos han mejorado, me imagino, de todas maneras, a pesar de que no tienes tiempos Sí, oficiales. los tiempos sí he estado corriendo 10, 5 y media, he mejorado bastante, tengo récord nacional de 5, el récord de maratón sudamericano. Ahora el 3 de agosto voy a competir una carrera oficial también, la federación, el campeonato iberoamericano en Brasil, donde que voy a volver a correr 3.000 después de 4 años, se podría decir, porque no he corrido. 5.000 también voy a volver a competir. 5.000 sí, estoy corriendo bastante seguidos. Te quería preguntar un par de cosas para terminar esta conversación que he disfrutado tantísimo como deportista amateur. ¿Cuánto proyectas que podrías hacer ahora en una maratón más o menos? Bueno, en septiembre me gustaría hacer las 2 horas 26. 2:26, o sea, bajar 4 minutos incluso. Dos, dos, Dos dos minutos. minutos y medio, algo así. ¿Cuántos años tienes ahora? 27. O sea, que vas a llegar en tu mejor 29. edad, Sí, ¿no? para Con la mayor Río capacidad 2016. pulmonar a la maratón Sí, de Río de Río 2016. 2016. ¿Estás enamorada? Sí. Sí. ¿Y cómo se llama el afortunado? Es Henry. Henry. Sí. Y él es menor que tú, creo, ¿o no? Sí, es 2 años menor que yo. ¿Y es cierto que es físico-culturista tu novio? No es fisioculturista, pero sí lo practica y es instructor de un gimnasio. ¿Y tener una relación te ha ayudado dentro de tu carrera como atleta? Bueno, sí, porque me apoya bastante, me comprende, sé que los viajes, como deportista, él sabe que los Él viajes que comprende. tengo son bastante seguidos o hay meses que nos vamos 2, 3 meses fuera de mi país. Y sí, me he llegado a comprender, no tengo ninguna complicación. Qué bueno. Bueno, y así como Henry sigue tu carrera, creo que todos vamos a seguir observando tu carrera, empujándote desde nuestras casas para que sigas consiguiendo muchas más medallas para nuestro país, Inés. Ya creo que tienes como 30 medallas, ojalá sean 30 más, y ojalá una de ellas sea olímpica. Si Dios quiera, ese es el reto y el objetivo más grande. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Ha sido realmente un honor, ha sido un placer. No, Hemos aprendido gracias a muchísimo, ustedes. además. Muchas gracias, Inés.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes también. Hemos conversado hoy día con la extraordinaria atleta Inés Melchor. Para mí ha sido un gustazo tenerla aquí en Casa Tomada. Y yo estoy seguro que para ustedes también. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Permiso.